El Señor es mi fortaleza.
A cada invocación respondemos, bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que nos revela el amor de Dios. Bendito sea el corazón que tanto amó al Padre. Bendito sea el corazón que tanto ama a las personas. Bendito sea el corazón que proclama las bienaventuranzas. Bendito sea el corazón suave y humilde que aligera nuestra carga. Bendito sea el corazón que ofrece el perdón a los pecadores. Bendito sea el corazón que recibió tanta gratitud a cambio de su amor. Bendito sea el corazón abierto por la danza. Bendito sea el corazón de donde surgió el agua del bautismo. Bendito sea el corazón de donde surgió la sangre de la nueva alianza. Bendito sea el corazón de donde nació la iglesia, la nueva Eva. Bendito sea el corazón que nos ha dado María por madre. Hoy, en el primer viernes de mes, dedicado solemnemente al Sagrado Corazón, recordamos las promesas que hizo Jesús por su corazón a Santa Margarita María de Alacoque. A los que me aman y confían en mí, les daré todas las gracias que necesiten. Estableceré mi paz en sus familias. Los aliviaré en sus trabajos y penas. Seré su protección en la vida y su consuelo en la muerte. Protegeré sus trabajos y empresas. Los pecadores descubrirán el océano de mi misericordia. Los tibios se harán fervorosos. Los fervorosos progresarán en la perfección. Bendeciré los hogares donde mi imagen se exponga y venere. Daré a los sacerdotes el poder de llegar a los corazones. Yo no me olvidaré de las personas que promuevan el culto a mi corazón. Y solemnemente prometo a aquellos que comulguen reparadoramente 9 primeros viernes consecutivos, obtendrán la gracia de la pertenencia, obtendrán la gracia de la perseverancia final y no morirán sin recibir los sacramentos. Mi corazón será para ellos un refugio seguro en la última hora. Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús.